Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Diablo 3. Hoy mataremos a la zorra esa. Ya está, fin del capítulo. Hasta la próxima. No, tengo que matar a la zorra esa, ya lo dije. ¿Por qué? Porque es muy zorra. Porque es muy fea. Es muy creída. Y porque está con Azmodan. Y yo voy contra Azmodan. Se supone, yo soy de los buenos. Soy un tipo bueno. Coño, deja de seguirme. Quiero decir, escorpión, deja de seguirme. Voy a ir por aquí abajo. Aquí abajo, ahora tesoros. Bueno, oro para mí. No, no hay nada. Literalmente no hay nada en toda esta zona. Encuentro la torre de los malditos. Podrían poner más quests. Eso es algo que me he fijado, que solo hay una quest todo el rato. Yo siempre voy por aquí. Y no puedo hacer nada que no sea hacer la quest principal. No hay quests secundarias prácticamente. Encontré un par de cosas en las mazmorras esas, pero eran cosas en plan... cosas de que se acaban en 2 minutos. Lo que creo es que no conoces la palabra cállate, joder. Pesado. Eres muy feo, eres muy feo. ¿Cuánta vida tiene el capullo? No le ha salvado eso, no le ha salvado. A ver, capa. ¿Esta capa es mejor que la mía? Espero que sí. Y no. Torre malditos nivel 1, otra vez. Bajamos y bajamos, cada vez más lejos del mundo. Espero que esto no sea demasiado para ti. ¿Qué va? Cuidado con lo que dices. ¿Vas a matarle? Claro que sí. Deja de repetirte. Es muy aburrido, tío. La maga esa nunca saldrá contigo si sigue siendo tan aburrido. Se supone que ella será lista o algo así y le... No, pues tíos listos también. Me gusta este diseño de mazmorra. Me gusta mucho. Lo disfruto. Un topacio. Casi me lo pierdo. Es muy guay. Mazmorra redonda. ¿Por qué nadie antes lo hizo? Seguramente alguien lo habrá hecho. Como yo conozco todos los juegos del mundo. Sarcasmo, sarcasmo. Todos no, pero conozco muchísimos juegos. He jugado muchísimos juegos en mi vida. Un jugón de hace muchísimos años, ya he dicho muchísimas veces. 849 de crítico. No quiero el tercer ojo ese. Encima es grueso. Me van los gruesos. Juramento impuna, ¿qué es eso? Una mierda. Nada, paseando por el mundo del infierno. ¿A dónde está la maldita esa? Voy a equiparme fuego rápido, creo, porque si quiero matar a varios bichos a la vez, me sirve más eso que estoy usando con 4, el disparo múltiple. Fuego rápido con fuego agostador. Dejad de matarme cuando equipo cosas. Es que mi templario es inútil, no hace nada. Un rubí. Casi me lo pierdo también. Salud. Por aquí abajo. Nivel 2. Uno más y llegaré a otro corazón. Estás tan cerca. Que lo sé. Que casi siento tu aliento en mi piel. Le quiere poner los cuernos a Azmodan. Se lo tengo que contar. Le quiere poner los cuernos con Azmodan. Conmigo. No, a Azmodan conmigo. O a mí con Azmodan. Espera, no entiendo, me he perdido. Cállate. Ahí está, ahí está. Tengo que dar una vuelta completa a esta mazmorra. Nivel 31, ni siquiera me he fijado en que estaba a punto de subir. A ver qué me dan de nuevo. Pulso múltiple, esto es para disparo múltiple. Oh, puede ser guay. El Valle de la Muerte. Ah, lo voy a ver aquí.
Marcado para morir, no. Disparo múltiple, pulso múltiple. Cada vez que disparas generas un pulso expansivo arcano que daña a los enemigos cercanos. No. Prefiero reducir el coste. No. No voy a usar nada de eso. Tengo una mente muy cerrada, ¿verdad? Porque solo uso las mismas habilidades durante muchísimo tiempo. ¡Sorpresa! ¡Lanzaclavos! Eso me recuerda al Quake. Creo que había un lanzaclavos ahí. No me acuerdo. Ha sido un oponente digno. Glorioso. Ha durado menos de un segundo. ¡800 de crítico! Brutalísimo. ¡Fuera! Ya puedo crear un rubí de estos... sin defectos. Bien. ¿Antes estabas mal o algo? ¿Tenías una depresión? Esta mazmorra mola mucho. Ya lo he dicho muchas veces. Sí, sí, lo sé. Me callo. Me están cayendo muchísimas mierdas de estas gemas. No son mierdas, pero... Es un eufemismo muy común. Suelo eufemizar cualquier cosa con mierdas. Foso de los malditos. Aquí estará el segundo corazón. Creo. Algo me dice que aquí estará. Voy a matar a la zorrita. La maldita hija de perra. Qué silencio. Están en Swal en el infierno. Ahí está. Puedo matarla desde aquí. Puedo snipearla. No es snifarla, snipearla. ¿Quiere el aseo o algo? Porque... Sí, quiere el aseo, la pobre. Na na na. 12 segundos. Algo así. En serio, Blizzard. Esto es demasiado fácil. Asmodan aprecia a todos sus tenientes. Cidea es su favorita. El aspecto de la doncella de la lujuria es al mismo tiempo hermoso y grotesco. Tiene torso de mujer y patas de araña. Se dice que su voz es más dulce que la miel, pero sus palabras solo significan la muerte. Pero a ver, si este corazón no tiene las arterias conectadas a nada, ¿de qué sirve? Dos golpes. Ya está. Fin. No escapará. Nope. Vamos a matar. Vamos a matar. Mata a Asmodan en el seno del pecado. Sí, eso esperaba. A ver si será una batalla difícil como era Belial. Bueno, Belial no era muy difícil, pero era una batalla de boss. A diferencia de esta. ¿A dónde tengo que ir? Ah, vale, es por aquí. Joder. Sip. Me ha divertido mucho matar a esta tía en 12 segundos. ¿Es por aquí? Núcleo de Arrea. Tengo que atravesar el núcleo y luego matar a Asmodan. No sé si cabrá en este capítulo, espero que sí. Si no, lo haré un poco más largo, a lo mejor. Nos hemos abierto el último portal. Hasta el centro del cráter. Asmodan no andará lejos. Nope. No lo creo. ¡Oh! ¿Cuchillo dorado en una mierda de estas? No está mal. ¡Oh, mierda! Ah, no, estas las recogí. Vale, pensaba que las había olvidado de dejar en el cofre. Al hijo. Pero no. La flecha indica que tengo que ir en esa dirección. Seguiré la flecha. Sí, hay una flecha. Quiere decir que no está muy lejos. No, está muy cerca, de hecho. ¡Oh! ¡Pum! ¡Lava! ¿Puedo atravesarla? No. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sentid mi furia! ¡Oh! ¡No escape, hijo de puta! ¡Tu puta madre!
¡Va a escapar! ¡Va a escapar! ¡No! No escapó. ¡Oh, mierda! Y no he cogido esto justo antes de matarlo. Podría tener más 25% de encontrar algo guay. Pero bueno. Nos enfrentamos a un enemigo poderoso. Sí, sí. Muy poderoso. Me ha costado matarlo muchísimo. Un combatiente digno. Pensé yo, Blizzard no podía hacer un poco más difícil el juego. Es que esto sobrepasa los límites de la facilidad. Súper sencillo. Me supongo que lo han hecho para vender más. No, lo han hecho no solo para vender más, porque pronto abrirán la casa de subastas con dinero real y de ahí, por supuesto, se sacarán su porcentaje. Y esto lo han hecho para que haya más grindeo en el juego, más objetos y más ventas. Así que haciendo esto se garantiza más dinero, básicamente. Porque esto no tiene suscripciones ni nada. Antes de ir a luchar con Asmodan voy a vender todo lo que llevo encima. Y bueno, como no tiene suscripciones ni nada, pues esa es su única manera de ganar una buena rentabilidad del juego sin tener que poner suscripciones. Que seguro que podrían haberlo hecho. Y bueno, entonces yo no lo compraría, por ejemplo. Ya lo hice. No deberías hacerlo con el estómago vacío. 70.000 pastas. 70.000 pastas. Voy a dejar mis cositas. Cállate. Uno más. Uno más. Uno más. No. Y uno más. Muy bien. Poco a poco voy mejorando. Puedo hacer otra, pero ya lo haré luego. No, aquí. A matar a Asmodan. Qué feo. Salas del pecado. Aquí estará Asmodi. Ya lo he explorado todo el acto 3, ¿verdad? Sí. Ahí está. Una batalla guay por fin. Ahora veremos. Ahora veremos qué guay es este tío. Ozzy, mi murciélago. Murciélago. Estúpido Nephalem. Cuando introduzca la piedra de alma en mi interior, seré más gordo. Siete será uno. Seré la suma de todos los infiernos. El demonio mayor. Vas a morir ahora. Qué patitas más guays. ¿En serio? Arrogante Nephalem. Mis siervos serán. ¡Basta! El poder oscuro del infierno te consumirá. ¡Oh! Eso puede tocarme. ¡Ah! Bolita de fuego. ¿Ya está muerto? ¿En serio? ¿En serio, Blizzard? Esto es más que decepcionante. Muchísimo más que decepcionante. Yo me esperaba una batalla al menos un poco más guay. Pero joder, esto es muy fácil. En serio. Pues nada, acto 3 finalizado. En 20 segundos. A ver, ¿qué es esta máscara? ¿Puedo ponérmela? No, es para médico de brujo. ¿Qué es esto? Una mierda. Esto es para médico brujo. Bueno, uno más para la piedra de alma negra. Me falta solo Diablo. No sé cómo escapará, si Diablo está ahí dentro, ¿no? Rápido, Lía. Atrapa la esencia de Asmodan en la piedra de alma. Lo conseguimos, Adria. Tú has hecho una puta mierda, en serio. Nunca lo hubiera imaginado. Todo el mal atrapado en esa piedra. Una vez que la destruyamos, el conflicto eterno habrá terminado. Entonces no es eterno. La destrucción de la piedra no será fácil. Hay rituales que realizar. Debemos volver a la fortaleza y hacer los últimos preparativos. Trollolololord, Voldemort, Voldemort. Acto 3, picadillo. Vuelve el baluarte. T. Baluarte. Ya es la gracia. Muy bien. Dime. Una victoria espectacular. Qué emocionante, ¿verdad? No tenía nada que hacer ante ti. Nope. ¿Dónde están Adria, Lía y Tirael? Están todos en el arsenal celebrándolo. Deberías ir. ¿Así que se están emborrachando sin mí, los hijos de puta? ¿No me habéis llamado ni a mí ni a Ozzy? Cabrón.
Yo me uno a la borrachera, tíos. Me uno a la borrachera. Esto no parece una borrachera, no es un botellón. Tú decidiste traicionarlo. Mucha sangre. Hace 20 años, un poder enorme y terrible me condujo hasta Tristán. Pero Aida, el hijo mayor de Leoric, derrotó ese poder y trató de contenerlo en sus propias carnes. ¿Es diablo ella? Vagabundo oscuro. Vi a diablo en su interior y me entregué a su servicio. Ahora, por fin, su gran plan ha dado su fruto. Oh no, ¿Tirael ha muerto? No, no. Querida Lia, Deckard siempre lo sospechó. No jodas. Su verdadero padre fue el mismo diablo. Y ahora, hija mía, no jodas. Servirás como su receptáculo. ¿No? ¡Vivo! Joder. Soy más de lo que era antes. Los siete ahora son uno en mi interior. Soy el demonio mayor. Buen trabajo, mi fiel Adria. Ahora vete hasta que te vuelva a necesitar. Qué portal más guay. Mi auténtico objetivo. Mi meta más esquiva. La destrucción total de los altos cielos. Vaya, y se olvida completamente de mí, ¿no? Yo tengo que seguirlo por ese portal. Y Tyrael está vivo también. Y el acto 4 será en los altos cielos. Acto 3 finalizado. Pues, portal al cielo, chicos. No será el infierno, será justo lo contrario. Acto 4. Bienvenido.